¿Por qué dicen que la salud en Colombia es un negocio? Para responder, elegiremos a la EPS Sanitas, quien en 1991 inició solo con una clínica en Colombia, la clínica Colsanitas. Esta entidad solo en 2020 tenía como patrimonio de los accionistas 418 mil millones de pesos colombianos. Y aquí nos preguntamos, si el sistema de salud está en crisis, ¿de dónde sacan tantas ganancias estas clínicas? Lo más extraño es que en 2022 su patrimonio casi que se triplicó y a la clínica le ha ido tan bien que incluso absorbió a la clínica iberoamericana de Barranquilla. Volviendo al pasado, el 30 de diciembre de 1994 se le dio autorización de funcionamiento de forma privatizada, pues se ve reflejada en su conformación, siendo una sociedad por acciones. En 1998 la empresa también se traslada a Venezuela y adivinen con qué recursos. En 2002 la empresa crea la Fundación Universitaria Sanitas, hoy con dos sedes y carreras como medicina, enfermería o psicología. Adivinen con qué recursos. En 2009 la empresa también llegó a Perú con su modelo de salud integral. En 2011 se trasladaron a Brasil, en 2015 a Estados Unidos y México y en 2016 a Filipinas. Y es así como, arrancando desde Colombia en 1980 y aprovechando los recursos públicos que deja la Ley 100, pudo esparcirse por varios países, por lo que en 2018 dejó de ser la organización Sanitas y se convirtió en Keralty. Y no solo eso, esa es una visión macro. Vamos a analizar un poco el negocio en Colombia. Por ejemplo, las cuentas por pagar comerciales de la clínica Colsanitas en su mayoría son a empresas del mismo conglomerado Keralty. La clínica Iberoamérica, EPS Sanitas, Colsanitas, Salud Ocupacional Sanitas, Fundación Keralty, Oftalmo Sanitas, prácticamente solo se deben a ellos mismos. Ahora explicaremos algo. El gobierno le da dinero a las EPS para que éstas paguen a las clínicas y hospitales, pero las EPS crearon sus propias clínicas para ellas mismas pagarse a ellas mismas. Así, el negocio sería con doble ganancia. Solo miremos a Clínica Sanitas. Le cobra a la EPS de Sanitas, le cobra a Medicina Prepagada de Sanitas, le cobra a Salud Ocupacional de Sanitas, le cobra a la Fundación Universitaria de Sanitas y le cobra a la Fundación Keralty, antiguamente Sanitas. Y ahí sí, EPS Sanitas le hace los giros, como lo podemos verificar en este comprobante de 2022. Y como la clínica es del mismo grupo Sanitas, pues ahí sí les desembolsan los recursos. Pero a Cruz Verde, a la que le deben hace más de 3 años, aún no le pagan. Pero ahí no acaba todo. Aquí les revelaremos el negocio redondo de Sanitas. Como ellos mismos tienen la plata para pagarle a las clínicas, pues ellos mismos decidieron crear más clínicas. Y la EPS se volvió experta en pagarle a sus propias clínicas y no a Cruz Verde, que incluso prefirió cambiar de proveedor que pagarle la deuda al conglomerado de droguerías. Y es algo que no entendemos, pues detallemos uno por uno los ingresos de las clínicas de Sanitas. La clínica dental Keralty tuvo ingresos pagados por la misma EPS Sanitas. Centros Médicos Colsanitas tuvo ingresos por EPS Sanitas. Unidad de Cuidados Paliativos también recibió pagos principalmente de EPS Sanitas. Oftalmosanitas Cali también recibió dinero de la EPS. Oftalmosanitas, el mismo negocio. Medicina Nuclear Palermo, la misma jugada. Clínica Campo Abierto, lo mismo. Iversania Primera Infancia también recibió ingresos de la EPS Sanitas. Pues la empresa quiere cuidar tan abundantes ganancias, por lo que aportó dineros al Centro Democrático. Y de esta forma podemos comprobar cómo uno de sus tentáculos se introduce dentro de nuestro honorable Congreso a través de los congresistas del Centro Democrático. Ahora miremos esto. Nuestra congresista Katy Jubinao en 2014 escribió: los tentáculos de las EPS están sobre todo en el Congreso, son grandes financiadoras de campañas. Así que decidimos revisar los aportes de la campaña de Katy Jubinao, y en 2022 encontramos que tiene 4 aportes del partido Alianza Verde, su partido, los cuales suman 154 millones. Luego fuimos a revisar quiénes aportaron dineros al partido Alianza Verde y nos encontramos que Katy tenía razón. Habían aportes de varios dueños de EPS e IPS como Colpatria, Grupo Bolívar y nada más y nada menos que la estrella de este video, Keralty, la misma Sanitas. Por eso Gustavo Petro le contestó: efectivamente,